Continuamos con el Mick y estamos viendo ya el partido de octavos de final que disputan en Lloret de Mar. Vamos a ver ese centro, el remate, la parada del portero después de ese remate complicado de Fernando Muriel. Va a tener el córner el Villarreal. Uno de los equipos que siempre suele animar el Mick, uno de los que... Pelota cerrada, buscando el segundo poste, el remate y el gol. La mala salida de Raúl Bustos y el gol del Villarreal. Ese remate de cabeza en el segundo palo. Ahí no estuvo nada bien el meta del Lloret. Y el Villarreal que se adelanta en el marcador. El gol conseguido por el conjunto de David Pérez. Celebra Marcos Holguín. Salida que es muy mala y además se molesta. Da la sensación el portero de Lloret con uno de sus compañeros. Y aparece el central del Villarreal para marcar. Xavi que levanta el cuero a banda derecha. Atacará otra vez el conjunto amarillo y está el centro. ¡Oh, el remate que se perdió! Alex Forés para hacer el tanto del 2-0. En este minuto casi 6 de partido. Gran ocasión para el Villarreal. Muy clara esta, ¿eh? Ese Andrés Campos. Vamos a ver ese centro. El remate. ¡Fuera! ¡Qué ocasión! Para el Villarreal, clarísima. Vuelve a tener una oportunidad casi delante de la portería. El submarino amarillo con ese remate. Se acabó yendo a la izquierda del marco. No la tuvo Javi Berenguer. Jugando el cuadro castellonense. Esférico para Aitor Gelardo. Ahí la corre en banda izquierda. San Clemente el centro. El remate. ¡Qué parada! ¡Qué parada del portero del Lloret! ¿Para dónde Raúl Bustos? Es verdad que se la tira al cuerpo del delantero del Villarreal, pero la ocasión era muy clara. La desbarató el meta del Lloret y ahora, eso sí, se había indicado fuera de juego. Pues si lo es por muy poco en esa acción de Íñigo San Clemente. Que levanta la cabeza y pone el centro para ese remate de Alex Foret. Viene ese balón levantado. Ojo ahí, que controla la pelota. Consigue llevársela a Alex Foret. Salió el portero. ¡Alex! El remate. Que no acaba dentro. Intentó llegar en el segundo palo. Ahí Fernando Muriel, pero desbarató la jugada. La defensa del Lloret. Y habrá nuevamente balón de esquina para el Villarreal. Y aguantó siempre de pie el portero del Lloret, o sea que hizo bien. Luego llegó el centro. Saque de banda para el Lloret. Casi la controla con la cara el jugador catalán. La tiene ahora Aitor Gelardo. El balón para Andrés Campos. Abre Andrés Campos, juega con Damián. El centro de Damián para Andrés Campos. La pisa, ¡uy, madre mía! ¡Qué acción de Andrés Campos! Me parecía que se le iba a levantar para acabar rematando, pero se quedó sin espacio para hacerlo. Y ahora el balón que es para el Lloret. Andrés Campos, que es el máximo goleador del Villarreal en la primera fase. Con tres dianas. De las seis que había hecho el Villarreal en esa fase de grupos. Marcó dos goles Álvaro Cruz también y Carlos Mangada se apuntó uno. Hoy nos ha sumado al Villarreal un nuevo goleador con esa diana de Marcos Holguín. Y vemos lo que intentó hacer. Y San Clemente ahora metiendo un cambio de orientación que no le salió bien. Se quedó bastante corto. La pelota es para el Lloret. Buen giro ahí de Isiaka Sumaré. La tendrá en el círculo central. Tratando de darse la vuelta a Joan Clua, que pierde el balón. Juega en la banda izquierda ahora el Villarreal. Pase interior. Ojo al recorte. Puede tenerla aquí el Villarreal para el 2-0. El disparo y el gol. La acción de José María Villajos, que hizo absolutamente lo que quiso. En cuanto recibió la media punta, condujo. Nadie le paró. Fue recortando. Fue buscando el perfil y disparó con la pierna izquierda para hacer el tanto del 2-0. Vemos nuevamente la jugada. Y bueno, ese gol que ha obtenido el Villarreal. Gol de Álvaro Cruz.
demasiado contundente el meta del Lloret. Uy, ahí ese pase que se va a quedar corto. Y el árbitro señala penalti. Penalti para el Villarreal después de ese error en la salida por parte del Lloret. Recuperó la pelota el conjunto castellonense con esa acción de Álvaro Cruz. Y ahí vemos cómo, bueno, es que es una patada clarísima. No se cae al suelo el jugador del Villarreal, por eso quizá no parece tanto en directo, pero... Bueno, pues está el Villarreal para marcar otro gol. Puede anotar el equipo castellonense. Bajo palos, Raúl Bustos buscando el tercero. El Villarreal. Ahora está Figueroa Vázquez esperando que desde el VAR le confirmen si es penalti o no. Ahí va a ir Alex en cuanto lo permita el árbitro, que ya da la señal. Le pega Alex. ¡Gol! Gran lanzamiento ahí a la escuadra derecha. Acertó el portero de Lloret, Raúl Bustos, pero no pudo evitar ese gol. Es imposible parar ese penalti. Marcó el Villarreal. Villarreal 3, Lloret 0. Tenemos ese lanzamiento. Y el gol del Villarreal. El balón en banda izquierda para el Villarreal. Con el pase atrás. Excepción ahora. El central castellonense. Se envió largo de Marcos Holguín. La va a pelear y se la va a llevar en la banda derecha del área. Richard Franco. El pase atrás. El remate. Gol. El cuarto del Villarreal. Segundo de Alex Forés. Segundo del número 9 del Villarreal, que hace pocos minutos marcó de penalti. Ahora anota este tanto. El 10 del segundo tiempo. 35 de partido. Villarreal 4, Lloret 0. Ahí faltó de contundencia. El 26 del Lloret, Daniel Delgado. Después, mucho más rápido, mucho más contundente Richard Franco. Llegando a línea de fondo y viendo... Pelota que la recupera ahora el Villarreal. Acción por el pico derecho del área. Intenta darse la vuelta Antonio Alemán. Adiós para Emilio Martí. El centro de Emilio Martí. La pelota dejada de cara. El disparo que se va afuera. Mate mordido ahí. Richard Franco. Apareció para cortar Daniel Delgado. La pelota que ahora... Uy, ahí que bien salía. Se trataba de marchar Isiaka Sumaré. Será pelota para el Lloret. La ruletita, sacó. Toca el esférico el Villarreal. Balón en línea defensiva para esa progresión. La carrera por banda diestra. Viene el centro. El remate. Fuera. Qué ocasión para el Villarreal. Oportunidad clarísima para Álvaro Cruz. También los chicos del Español. Observando el partido desde la grada, un Español. Perdió la pelota Daniel Delgado, la bola va a ser para el Villarreal. Ataque ahora por el centro del campo con esa apertura de Antonio Pacheco. Pelota para el 8 del Villarreal, la levanta Antonio Pacheco. Ese balón dentro del área y una caída y el árbitro dice que no hay nada. Antonio Alemán se quedaba mirando al colegiado, reclamando un posible penalti. No lo indicó así Figueroa Vázquez. Vemos. Pues el portero igual sí que es penalti, ¿eh? No sé si desde el VAR. Probablemente sea porque desde el VAR le están hablando al árbitro sobre esta acción. Estarán comentando que la jugada está en revisión. Esta la acción. La pelota colgada, balón abierto, segundo palo, no hay remate. Y aquí se acaba el partido. Final del encuentro. El Villarreal gana por 4-0 frente al Lloret. Un Lloret que prácticamente no ha tenido alternativa frente al Villarreal. El equipo castellonense representado por el Roda. Buenila en este MIC. Y la victoria es clara con los goles de Marcos, de Álvaro y dos de Alex Forés. Uno de penalti y el otro en acción de juego para hacer que el Villarreal pase a la siguiente ronda y sepa
ya que va a jugar frente al Llagostera en los cuartos de final de este MEC en la categoría A1 juvenil. Continuamos con más partidos aquí en esta Mediterranean International Cup.